séptimo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 38 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiere para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que no te pide prestado, no lo rehuyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos lo que hemos visto en los domingos anteriores. Jesús está exponiendo su postura frente a la ley, la Torá. Primero ha dicho, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para darle plenitud. Después, San Mateo pone seis ejemplos, contraponiendo la ley antigua y los que él propone. Hace 8 días escuchábamos 4, hoy las 2 últimas. En estas contraposiciones vemos que Jesús remite los mandamientos a su raíz, a su objetivo último, el servicio a la vida, a la justicia, al amor, a la verdad. No pone a la ley antigua una nueva ley, sino que la transforma y la lleva hacia una radicalidad sin precedentes, rompiendo todos los moldes y criterios que han dado origen a cualquier legislación humana. En el centro de esta parte del Sermón del Monte está el respeto sagrado a la persona y denuncia contra todo aquello que atente contra la dignidad del hombre y de la mujer. Pero es sobre todo en estas 2 últimas antítesis donde aparece toda la revolucionaria novedad del mensaje de Jesús. En la primera resalta el no rotundo a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En realidad, la ley del talión ha existido en todas las culturas, no solo en la bíblica, como mecanismo para que la sociedad no se disuelva en el caos de una violencia indiscriminada, aunque su cruda aplicación haya desaparecido prácticamente en nuestro mundo actual. La ley del talión, por más sofisticada que se muestre en nuestros comportamientos individuales o en los códigos legales, sigue estando vigente y considera como necesaria para asegurar una aceptable convivencia humana. Así, la violencia legalizada y más o menos controlada parece ser la única respuesta para hacer frente a todo otro tipo de violencia que amanece el individuo o la colectividad. Un ejemplo entre tantos es la pena de muerte. Jesús propone la subversión de este principio porque corrompe las relaciones de las personas entre sí y con Dios. Este cambio radical solo podrá partir de la fuerza creadora del amor y será la única respuesta que pondrá fin a toda violencia.
no solo se trata de una no violencia pasiva, no expongan resistencia al que les hace el mal, sino una no violencia activa. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Esta es la utopía evangélica que propone el Sermón del Monte. El amor a todos sin condiciones, tal y como es el amor de su Padre del Cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. El amor no tiene límites. Como no tiene límites la perfección a la que el creyente tiene que aspirar. Sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Imitando de esta manera a Dios, podremos crear una sociedad justa y radicalmente nueva. Quizás tengamos que confesar tristemente que nuestro mundo no está aún preparado para que la ley evangélica del amor sustituya a la ley del talión, pero precisamente como hemos tocado fondo en los horrores de la violencia y la violencia institucionalizada está vigente, Jesús invita apremiantemente a sus seguidores a poner en práctica la utopía del amor evangélico como humilde levadura que producirá el cambio. Mateo lo expresa con sencillez y realismo. Si uno te da una bofetada al que quiera ponerte pleito, si uno te obliga a caminar 1000 pasos, a quien te pide prestado, las respuestas podrán parecer absurdas, pero llevan en sí el poder que cambiará el mundo. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.